Todo en la vida tiene su final. ¿Sí? Así como usted lo oye. Todo comienza y todo termina. Usted comienza en la tierra naciendo y termina en la tierra cuando muere. Todo tiene su final. Y llegó la hora. 5 meses después que las autoridades policiales de este país y que el presidente de la República le había hecho un llamado a que se entregue, 5 meses después han ejecutado a Kiko La Quema, el hombre más buscado en República Dominicana. Cientos y cientos de policías durante 5 meses estuvieron buscando en la zona de Cambita, Garabitos, a Kiko La Quema. Kiko La Quema estaba en Cambita, pero no se encontraba. Y Kiko La Quema fue ejecutado, fue abatido por las autoridades policiales la noche de este viernes. Ejecutaron a Kiko La Quema. Y cuando uno ve la información, dice, pero esto lo sabía todo el mundo, que lo iban a ejecutar, lo sabía todo el mundo. Lo sabía todo el mundo que lo iban a ejecutar porque no iban a dejar que Kiko La Quema hablara. No iban a dejar que Kiko La Quema cantara. No iban a dejar que Kiko La Quema se refiriera a nada. Y por eso ejecutaron a Kiko La Quema. Cayó abatido la noche de este viernes tras supuestamente enfrentar a una patrulla de la Policía Nacional que trató de apresarlo en la comunidad de Cambita, Garabito. La información la confirmó la Policía Nacional, quien sostuvo que la captura de José Antonio Figueroa, conocido como Kiko La Quema, el delincuente más buscado de las autoridades policiales, se produjo después de una intensa labor. Bueno, ahí está confirmado por la policía que dieron para abajo a Kiko La Quema allá en Cambita, San Cristóbal. Lo único lamentable es que Kiko La Quema se ha ido sin revelar a quién era que le repartía el dinero para poder operar en la zona de Cambita. Eso es lo único lamentable que la policía ejecuta para que la gente no cante. Lo mataron para que no hable. Dicen que hubo intercambio y otros dicen que no fue ningún intercambio, que fue una ejecución.